Alcanzó precios históricos en la subasta electrónica. Esto quiere decir que durante este tiempo se busca también encontrar nuevos mercados y exportaciones. Y vamos a ver si en realidad se detuvo el cronómetro y finalizada la subasta. Con emoción concluyó la subasta electrónica Cup of Excellence 2020, donde se obtuvo un precio récord histórico por lote y por libra. En este último caso, se alcanzó un valor de $180. Llevamos 17 años realizando este esfuerzo, que es una plataforma que le da a los productores un mayor acceso a mercados internacionales, un mejor precio por el café y nos posiciona a sí mismo como país productor de café de calidad. Entonces, esta plataforma lo que busca, además de eso, es premiar el esfuerzo y la calidad de los productores nacionales. Pero estamos alcanzando precios de $180 la libra versus un precio de $80 la libra que teníamos anteriormente como precio histórico. Entonces, estamos alcanzando récord en precio más alto y también estamos alcanzando récord en precio promedio histórico. Este tipo de actividades busca elevar el precio del café nacional. Sí, la idea es cada vez más utilizar estas plataformas para que el productor pueda tener ese acceso a esos mercados y el café de Guatemala cada vez se posicione mejor en los mercados internacionales.